Esperá, esto es muy, muy. ¿Cómo se enamoraron Agus y tú? ¿Cómo supieron que debían estar juntos? ¿Por qué? Ah, bueno, esta es muy íntima. No tengo Esta problema en ya. responder. Mira, con Agus no, nos conocimos. Yo tenía, creo que 19, 17, o yo 20, 17 por ahí, y éramos del barrio y teníamos gente en común, amigos, hermanos, tipo, mucha gente en común porque éramos del barrio y íbamos al mismo colegio. Y yo creo que con Agus, mi relación con Agus es un gran ejemplo de estas cosas de balance, ¿no? De encontrar y de trabajar y de ver, che, pará, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo hacemos que esta relación sume en nuestras vidas y que no sea una relación que no? Y como todas relaciones, hubo momentos donde estábamos súper alineados en nuestro norte y momentos en los que no. Y en los momentos en los que no, supimos escucharnos. Pero en ningún momento, y siempre hablamos, decimos, somos los dos muy egoístas, lo cual nos hace ser muy, muy bien juntos. Porque los dos nos entendemos primero nosotros, nos aceptamos nosotros, y recién ahí nos podemos abrir al otro. Y como los dos estamos en la misma, entendemos muy bien cuando cada uno necesita, pues, su espacio, su tiempo, tiene sus procesos, y nos respetamos mucho y somos muy complementarios en cuanto a energía, muy complementarios en cuanto a energía. Yo soy tipo súper aire, ella súper tierra, y en ese sentido. Incluso hemos aprendido por estas cosas de esto de intencionar y de trabajar y decir, pará, ¿cómo podemos hacer que juntos hagamos sinergia? Que juntos logremos cosas más grandes de las que podríamos lograr como individualmente, como pareja, como equipo. Yo creo que para mí la pareja es un equipo, pero de vida. Es como, che, ¿cuál es nuestro proyecto de vida? Este. Bueno, vamos equipo para ir juntos. Y hoy vivo en este lugar que es un sueño para mí, con el que soñé toda la vida, 100% gracias a esta combinación de equipo con Agus. Cuando nosotros conocimos este lugar, La Barra, hace un año y medio atrás, lo pisamos, dijimos, che, pará, acá queremos vivir. Y nos sentamos y dijimos, ¿cómo hacemos para a la ingeniería para mover nuestra vida allá? Hicimos un laburo de equipo donde en un año estábamos acá viviendo. Que nadie, en mi entorno nadie lo podía entender. Digo, ¿cómo hicieron para hacer eso tan rápido? Y muchas cosas que hacemos así como pareja en equipo, pero tiene que ver con esto de intencionar y de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo mejor tuyo que cubre una debilidad mía al momento de tomar decisiones? Y así mutuamente, como cualquier gran equipo. Gran Entonces, equipo de trabajo, te iba a decir, tal como cual. proyecto, terminamos siendo una potencia imparable. Y obviamente tenemos el factor suerte que nos conocimos chicos, crecimos juntos y los dos fuimos como para el mismo lado en cuanto a filosofía de vida y aprendemos mucho mutuamente, conversamos mucho, trabajamos juntos, o sea, vivimos y trabajamos juntos hace 2 años ya y muchas veces al principio era, ¿cómo trabajás todo el día con tu pareja? Digo, para mí es lo mejor que hay. Es tipo fenomenal, la paso bomba, o sea, cero, cero drama. Obvio, cada uno tiene sus cosas y, no sé, tenemos oficinas separadas, porque aprendimos que necesitamos oficinas separadas, porque yo estoy todo el día hablando y ella le gusta estar en su mundo más en silencio y capaz la distrae que yo esté todo el día hablando. Ah, ok, listo, entonces tenemos que tener oficinas separadas. Yo si fuese por mí, la tendría ella al lado de la oficina, pero ¿qué pasa? Le estaría hablando todo el día a ella. Claro. Entonces, pero esas son las cosas que hay que escucharse, hay que hablar. Y de la misma manera que en la vida, la pareja es una extensión dentro del proyecto que uno y su misión de vida. Y cuando tenés la suerte, porque a veces hay un factor suerte, que la vida te cruza de repente con alguien que tiene esos mismos valores, hay un trabajo de intención y de calma y de paciencia y de serenidad, de comprender al otro. Y en ese proceso, la verdad que para mí es un viaje fabuloso. Hace 10 años estamos juntos y es un viaje fabuloso para mí. Y tiene que ver con esto de lo que veníamos hablando al principio, ¿no? De coordinar además todo lo que es la pareja y la familia también dentro de este propósito y proyecto, ¿no? Que no queden de 100%. lado o bueno, como algo más que está ahí, sino estar livianos también en ese sentido.